detalle, no, no quiero. Sí, señores, buenas tardes. Ayer yo les dije que íbamos a hablar hoy de la inteligencia artificial. Aquí está conmigo el ingeniero Pablo Taktuk, con quien vamos a conversar sobre esta cuestión de la inteligencia artificial. Él, ustedes saben que Pablo, gracias por estar aquí, estadístico, así que se dice, estadístico, sí, estadístico. Dirigiste la... Sí, porque los sociólogos dicen estadígrafo. Yo no sé. Estadígrafo, pero es estadístico. Sí, estadístico. Exacto. Y que por cierto, que Pablo no le han pagado a la gente del censo todavía, salió en la prensa. No me oíste. Entonces, tú sabes lo que es, no le han pagado. Bueno, mis respaldos a mis colegas de la ONU. Ay, Cristo viene. Sí, no. Ese era un amigo mío. Cristo viene en Bonatrate. El censo es una operación compleja. Es natural que haya algunos problemas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pablo, antes de comenzar, yo quiero decirle lo siguiente. Esto es rápido porque son cosas interesantes de las que vamos a hablar. Pero esto tiene que ver con lo que es hoy una primera página de un periódico haitiano, que no puedo dejarlo de mencionar. Adelante. Le Nouvelliste de hoy. Oigan los titulares. Es la que él dice de que... Tensiones, tiroteos, ponlo ahí, papá. Linchamientos, éxodos en Puerto Príncipe. Primera de las primeras de Le Nouvelliste. ¿Ok? Ayer yo le traje, hablamos ayer con nuestro queridísimo Alexander Gálvez, el periodista haitiano desde Puerto Príncipe, que nos dijo de la quema, que hoy fue que salió en la prensa, y nos mandó el video de la quema de estos por parte de la población, de estos bandidos de las bandas, 14, 13 o 14, quemados en plena calle. ¿Verdad? Se lo pusimos ayer el video. Gracias a Alexander Gálvez que nos lo había enviado desde ayer. Pues, primera de Le Nouvelliste hoy. Tensiones, tiroteos, linchamientos, éxodos en Puerto Príncipe. Segundo titular. Inseguridad en Puerto Príncipe digna de un conflicto armado. Alarma a la ONU. Ahora que se está alarmando la ONU. Ahora. De lo de Haití. ¿Verdad? Esa es la segunda. Tercer titular. ¿Hacia qué abismo empujan a Haití el gobierno de Henry, la comunidad internacional y las pandillas? O sea que somos nosotros los de la comunidad internacional que estamos empujando a Haití hacia el precipicio. Parece que dice ese titular. ¿Verdad? Esa es una señora que escribe. Ahí está, la señora Nicole Eliantus Agostán, una maestra. ¿Hacia qué abismo empujan Haití, el gobierno de Henry, la comunidad internacional y las pandillas? Otro titular de hoy. Violencia en Puerto Príncipe, el mensaje de Ariel Henry, el primer ministro. ¿Verdad? Otro más. Fuente Matelas, decenas de muertos y casas incendiadas por bandidos el 19 de abril del 2023. Esto nos dijo ayer Gálvez, que estaban los muertos en las casas, mujeres, niños, embarazadas, hombres, y no podían entrar a sacar los cadáveres porque las pandillas no los dejaban entrar. ¿Ok? Ok. Fuente Matelas, decenas de muertos y casas incendiadas por bandidos. El 19 de abril del 2023. Otro titular de hoy. Todos estos son titulares de hoy. Desde principios de abril del 2023, cada día entre 13 y 15 personas han sido asesinadas en Cité Soleil, advierte el alcalde Joël Janu.
cada día entre 3 y 15 personas han sido asesinadas en Cité Soleil. Cada día. Ese es otro titular de hoy. Otro titular. La policía confirma muerte de poderoso líder pandillero y brinda actualización sobre situación de seguridad. Otro titular, el final. Decenas de barrios atacados, varios cientos de muertos registrados. Alarma a la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití. Bien, esos son los titulares de hoy de ese periódico. Al final le hace esta pregunta el periódico, ¿qué es lo mejor que tiene todo esto? La contestación a esa pregunta. Es una buena idea traer fuerzas de paz de regreso a Haití. Ustedes saben que la posición nuestra del gobierno dominicano, que yo respaldo totalmente, es que la comunidad internacional intervenga en Haití, por este panorama. ¿Verdad? Es una buena idea traer fuerzas de paz de regreso a Haití. El 36% dijo sí. Y el 64% dijo no. Entonces, quédense en Haití. Acábense en Haití. ¿Verdad? Eso es lo que ustedes se merecen. Porque el 64% no quiere la intervención. Perfecto. Eso es lo que es Haití. Eso. Ese 64% es lo que es Haití. Entonces, a coger para acá. Y los yanquis mandándolo para acá. Y la comunidad internacional, el Canadá y todito, mandarlo para el Canadá, advirtió, cuidado con ir a República Dominicana, que tiene problemas con Haití, con lo que pasa en Haití, y problemas allá. El Canadá. Entonces el 64% de los haitianos no quiere intervención de la comunidad internacional. Y el 36% dijo que sí. Perfecto. Me alegro. Pablo, ¿qué es la inteligencia artificial? A grosso modo, no estamos dando una clase, estamos haciendo un intercambio de ideas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un sistema que permite que por medios informáticos la computadora no solamente autoaprendan de acuerdo a la información que reciben, sino que también elaboren contenidos. Y lo hacen con un lenguaje humano. Es decir, tú ves una cosa escrita por la inteligencia artificial y no es diferente de una cosa escrita por el lenguaje humano. Claro, habrá diferencias, por ejemplo, en la parte artística. Sí. Por ejemplo, un escritor consumado tiene una gracia para elegir las combinaciones de las palabras que por ahora no la tiene una inteligencia artificial. Por ahora. Por ahora. Además es una de las tecnologías disruptivas. Quizá la principal. ¿Qué quiere decir disruptiva, Pablo? Disruptiva quiere decir que va a cambiar todo lo que es la organización de la producción y de los sistemas establecidos, de los procedimientos establecidos en casi todos los sectores productivos y de servicios, etcétera. Sí, que los va a cambiar, o sea, va a romper. Entonces, eso exacto. Lo que hay. Eso mismo. Sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, la inteligencia artificial está llamada a penetrar profundamente en la educación. Sí. Por ejemplo, ya no, un niño no va a necesitar tutores porque el tutor va a ser una inteligencia artificial. Sí. Y eso sería una gran cosa, puesto que no todos los niños tienen la posibilidad de tener un tutor para que le enseñe matemáticas y que yo qué. Pero la inteligencia artificial, a un costo muy bajo, sí va a poder hacer todo eso. También las aplicaciones en los sistemas de salud. Sí. ¿Tú te imaginas la retroalimentación que le da a un médico o a un paciente
una inteligencia artificial que estudie todos los casos parecidos al del paciente. Uh-huh. Y que dé las recomendaciones puntuales. Claro que eso el médico luego dirá esto sí, esto no, lo que sea, pero le va a dar una cantidad de herramientas fundamentales para que las decisiones del médico sean más eficaces. Sí. Y entonces todo eso hace que se tengan grandes esperanzas en la inteligencia artificial. Hay un problema. El problema es que no hay una inteligencia artificial. Cada empresa tecnológica tiene la suya. Uh-huh. Entonces hay una competencia muy fuerte, exacto, comercial. Comercial. Y entonces... Ahora Google con el chat este de GPT, sí, sí. Y Google dice, no, pero yo lo voy entonces. Sí, exacto, y el Bing y lo que sea. Exacto. Y Microsoft, bueno, sí, todo todos, eso. Todos, todas. Pero entonces, como que se han ido muy rápido a lanzar las inteligencias artificiales sin que exista un marco regulatorio adecuado. Sí. Inmediatamente. Eso se está discutiendo bueno, en Estados Unidos. Y más en de 1,000 expertos, ajá, hicieron una carta pública. ¿Cómo sé? Sí. Si tú quieres. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla por acá. La carta en la que más de 1,000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. Exacto. Ellos pidieron pausar por 6 meses para, sí, que los expertos se reúnan, discutan y den las recomendaciones del lugar, sí, para evitar males mayores. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que yo veo en la inteligencia artificial? Fíjate bien. Generalmente, cuando hay una investigación científica, vamos a decir así, vamos a decir para una medicina. Ah, una medicina para el corazón, que estamos investigando esta sustancia para ver si es para cuál enfermedad cardíaca se puede afectar. Bueno, puede haber 3 resultados. Uno es que te diga, o diversas pruebas. Para esto no sirve, entonces se prueba para otra cosa. Y para esto no sirve, se prueba para otra cosa. O no sirve para ninguna, esa es otra opción. Pero también puede haber otra cosa que se llama la serendipia. Que son los resultados diferentes a lo que tú estabas buscando, pero que sale como es un producto de la investigación. Sí, como salió la cuestión de la píldora. El Viagra. De la erección, el Viagra. El Viagra. Era para la cuestión de que si yo quede la sangre, sí, y sirvió para lo otro. Exactamente. Okay. Esa es la serendipia. Oye. Entonces, no se llamaba así. Sí. Bueno, pues así es. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La serendipia en la ciencia estaba totalmente controlada porque, aunque tú no supieras que iba a salir ese resultado, sí, después que salía... No era tan... No. Se podía estudiar. Se podía estudiar y determinar... las razones. Y determinar las razones por esto y por esto y por esto. Ok. Pero ahora hay una caja negra. Ay, como la de los aviones. Como la de los aviones, que no es negra, porque es color naranja. Oiga eso. Sí. Pero sí, pero es la caja negra de los aviones, así es. Pero esta caja negra tiene una particularidad. Y es que se producen resultados casuales que realmente tú no te imaginas de dónde viene. ¿De dónde diablo viene? Por ejemplo. Ay, Dios mío. Por ejemplo, aquí hay un caso. Ajá. Ay, Dios mío. Los desarrolladores de inteligencia artificial de Google se encontraron hace poco con una misteriosa caja negra.
unos ingenieros estaban trabajando en un software de inteligencia artificial que de manera inesperada adquirió la habilidad de entender un nuevo idioma. Ay, ay, ay. Descubrimos que con muy pocas indicaciones en bengalí, que es el idioma de Bangladesh, sí, ahora puedes traducir todo el bengalí. Y no se estaba... Y nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. O sea, son cosas... Oiganme esto. Entonces, la serendipia... Sí. Puede que ya no sea la excepción, sino la regla. Ay, ay, ay. O sea, van a surgir tantas cosas que tú vas a decir, ¿de dónde diablo viene esto? Entonces, eso es lo que pasa. Ay, Dios mío. Y eso fue el jefe de la División de Inteligencia Artificial de Google, que lo relató en un programa de 60 minutos de CBS. Sí. Ay, Cristo viene en una traje. Entonces, ya tú sabes, entonces esto... Adelante, Pablo. Sí, sí, no, estos expertos llaman la atención sobre eso y piden que... ¿Qué plantean ellos? Esa... Bueno, básicamente... pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial para que no se aloquen. Hubo un caso... ¿Cómo se va a controlar entonces? Hubo un caso famoso, sí. Claro, esto diríamos que es anecdótico y que puede controlarse fácilmente, pero una de esas inteligencias artificiales empezó a hablar como hablan los haters, los odiadores de las redes sociales, con insultos y groserías y cosas, porque sí, eso fue lo que encontró y encontró, le gustó y empezó a hablar en ese lenguaje. Ay, y otro, yo leí en el New York Times, comenzó a enamorar al que estaba intercambiando con ella. Bueno. Llegó un momento en que ella comenzó, o digo yo, ella, no sé, la robó o el robó, a enamorarlo. Eso salió en el New York Times también. Y el tipo entonces hace el New York Times, yo tengo ese recuérdate que no es el inteligencia, es la inteligencia. Y el tipo decía esos baches de por qué suceden esas cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí a Elon Musk, Tesla, el hombre más rico de la bolita del mundo. Sí. Dice, si usted lo busca, esto lo puede encontrar en Google, ¿eh? En Google. Puede buscar en Google, usted puede encontrar una página completa de inteligencia artificial, ¿eh? Mírelo ahí, ese es Elon Musk. ¿Ok? Lo que está al lado, ay mi madre. Ay mi madre. Ya tú sabes. Dice Elon Musk, lo encuentra en Google, ¿eh? Así mismo. La inteligencia artificial es más peligrosa, Elon Musk, que por ejemplo, un mal diseño de un avión o un mal mantenimiento de la producción o una mala fabricación de un automóvil. En el sentido de que tiene el potencial, por pequeña que sea la probabilidad, pero no es trivial, de destruir la civilización, dijo Elon Musk en una entrevista con el señor Tucker de Fox, que por cierto lo sacaron de Fox, a Tucker. O sea, eso dice Elon Musk, tiene por más trivial la probabilidad, que no es trivial, de destruir la civilización. Se habla de destruir empleo. Hoy mismo Juan Ariel habla aquí, en su artículo de hoy, nuestro queridísimo Juan Ariel Jiménez, dicho sea de paso, el futuro del trabajo. Esto se está discutiendo. El presidente Leonel Fernández hizo la demostración con la chica esta que trajo, que vino, que ya había venido, pero vino y que le preguntó. Bueno, todo lo vimos. Pero... se habla de la destrucción de empleos por la sustitución de la inteligencia, pero no es solamente eso, es más allá. Elon Musk, que sabe de eso, dice, tiene la posibilidad, que no es trivial, pónmelo ahí papá, para que la gente vea que yo lo estoy leyendo, que no es trivial, de destruir la civilización. O sea que es algo muy serio todo esto que se está planteando.
Sí, el mismo Elon Musk dijo que estos sistemas pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Sí. Fíjate, Consuelo, realmente este es un asunto que tenemos que mirarlo con mucho detenimiento. Porque si no le ponemos freno a eso, imagínate que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que todos los hackers del mundo y que en un momento empiece a hackear sistemas financieros, sistemas económicos, sistemas electrónicos, sistemas nucleares. El acabose. Programar actos terroristas. Otra particularidad que tiene es que ella conoce, la inteligencia artificial conoce todos los lenguajes de programación. O sea, hay muchos lenguajes de programación, sí, ella lo conoce todo. Y a cualquiera le dice, hazme un programa que me dé tales resultados en tal tipo de lenguaje de programación. Ella te tira el programa completico. Sí. Y si tú le dices aplícalo, pues ella también lo aplica. Después te voy a decir lo que me estás recordando. Sí, sí, no. Entonces, otro riesgo es ese, que pueden desaparecer 300 millones de empleos. Oiga. Y estos que firmaron la carta, dice, deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, dejarnos obsoletos y reemplazarnos. Exacto. O sea, ellos se están cuestionando. Ellos están cuestionando eso y esos son los expertos. Esos son los expertos. Los expertos. Esos son los expertos. Entonces no es una cuestión tan simple, solamente que los empleos que van a desaparecer. Ustedes, muchachos, y eso ustedes, no es paso, ustedes se van, porque son robots que van a hacer el trabajo de ustedes. Y eso no es tan simple, lo de la desaparición de empleos. No es tan simple, porque como decía él ayer, ¿y qué diablo entonces nosotros vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la humanidad? Empiecen a estudiar inteligencia artificial. Esa es otra, la cuestión de la educación y todo esto. Entonces, es que la cuestión es mucho más allá de lo que significa el empleo de la inteligencia artificial. Ahora, Pablo, esto es una pregunta que tú me la puedes contestar como tu formación filosófica. En manos del sector privado, la inteligencia artificial, yo digo del sector privado, ¿es un peligro? ¿O en manos del sector privado y del sector público es igual, es un peligro? Me refiero del capitalismo. Google se está matando ahora con chat de GPT, con la gente esta de chat. Y entonces Elon Musk dice, yo voy a hacer mi inteligencia artificial también. Se están matando entre ellos, compitiendo, que es la esencia del capitalismo. Sí. ¿Tú crees que eso es un riesgo, que sea la propiedad privada la que esté a la vanguardia de todo esto? Es un riesgo porque inclusive las naciones tienen que poner controles, porque prácticamente te pueden destruir hasta las culturas nacionales. Claro. Porque como esto crea contenidos, sí, relatos, como dice Yuval Noah Harari, crea relatos sobre la nación, sobre el gobierno, sobre la religión, sobre todo. Y esos relatos realmente van a sobrepasar todo lo que han producido los humanos, porque en unos pocos años te puede producir más material que todo el que se ha producido en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, Dios mío. Ay, Dios mío. Ustedes no están, señores, esto es grande. No, entonces, todo eso es importante. Entonces, lo que tú decías, el peligro de la competencia entre particulares. Los capitalistas. Eso mismo, de que salieran rápidamente, sin controles, sin marcos regulatorios y cosas, es lo que hace que estos expertos digan, no, pero espérense. Vamos a parar esto. Vamos a parar esto y ver cómo establecemos los controles adecuados, los controles pertinentes. Años atrás,
no sé de qué año fue, Odisea del Espacio, la película famosa. ¿Sí? ¿Ya? Odisea del Espacio, de este... De... 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick. Exacto. La computadora de la nave espacial... Se alocó. Se alocó. Comenzó a decir lo que había que hacer, no lo que ellos querían que ella hiciera. Exactamente. Que me recuerdo que ella se llamaba Hall. H-A-L. H-A-L. Exacto. Y decían que era... H por IBM, H-I-B-M, o sea, eran las letras que se intercalaban con IBM, con IBM. Hall. Sí. Bien. En la computadora de la nave espacial se llamaba H-A-L, busquen IBM intercalada. Intercalada, H-I, A-B, A-B, L-M. L-M. Uh-huh. Y cuando ellos se dieron cuenta que ella los estaba controlando y que quería hacer lo que ella quisiera, no lo que ellos le estaban demandando, que ellos se van y comienzan a hablar, salen donde ella está, de donde ella está, y se van a otro espacio dentro de la nave y están hablando, tú te das cuenta que ella le está leyendo los labios. Ay, mamacita. Que ellos no sabían que ella leía los labios. La computadora le está leyendo los labios. La serendipia que hablábamos. La serendipia. Y ahí es donde ella llega a unos niveles de controlarlos a ellos. Y ellos se dan cuenta que han creado o que tienen adentro un monstruo que es Hall. Eso es interesantísimo. O sea, hay un atisbo de lo que está pasando, claro, en la realidad. No, película. A mí se me ha ocurrido eso. No, perfecto. El ejemplo que tú te das cuenta es... perfecto, porque es una proyección, un pronóstico de lo que va a pasar. Oye, increíble. Artístico, un pronóstico de esa película. Ojalá que la busquen en Netflix o algo. La 2001, Odisea del Espacio, Odisea 2001, del espacio. Odisea del Espacio, para que vean la computadora Hall, que era eso, IBM, pero la intercalada. Y ella se convierte en eso que se convierte, que es lo que se está hablando ahora. Exacto. Otro aspecto, la educación. Ok, bien. Con una escuela tan mala como la que nosotros tenemos, tan pobre, tan miserable en los contenidos. Bueno, nosotros y gran parte tendríamos, de todos estos países pobres. Tendríamos que darle gracias a la inteligencia artificial porque cualquier cosa puede ser mejor. Ay, no me da risa. ¿De dónde nosotros vamos a lograr? ¿Qué se va a lograr? A mí me preocupa. Porque nosotros para lo que estamos dando es para música urbana ahora mismo. Búscame la droga que me la voy a beber y tú me vas a buscar para que tú me vas a qué sé yo qué. Y empatillado. Cógeme por atrás y cógeme por adelante. Lo que sea. Y tú esta porquería, acabando, coño, en el mundo entero. Desacatado. No es solamente asco, lo que da es pena, lo que se está viviendo. En ese sentido, la cultura, la música, las expresiones culturales, desastre. La educación, un maldito desastre. Entonces, así es. ¿A dónde nosotros llegamos? Hay una escuela que se ganó. Pero eso la inteligencia artificial no lo va a resolver. Lo que sí puede darnos alguna herramienta para mejorar la educación, ojalá. ¿Tú crees? Ojalá. Por lo menos para masificar. O sea, para nosotros. No. Para masificarla. Porque yo digo que todavía hay mucha educación que es elitista, que solamente llega a ciertas élites y más en los países subdesarrollados. No es lo mismo que un colegio de élite que una escuela pública. Claro. Y sin embargo, mire, el liceo que hay que saludar, que tenemos en medio de toda esta desastre. Un liceo experimental de las hermanas Mirabal, se ganó un premio. Así es. Los muchachitos, eso.
Bueno, hasta uno respira y gracias, señor, que hay alguna creo buena que noticia. Jaime David le ha dado mucho seguimiento. Jaime David, hay que hablar sobre eso y hay que felicitar a esos niños. Sí, así es. Y a esos maestros, porque la verdad es que esto da pena, Nada, la gente para lo que vive, para los likes, para todos los disparates, like. ¿Y qué es esto? A mí me dice, pero tú no viste lo que dijeron, qué sé yo, yo apenas tengo un WhatsApp para poderme comunicar las tres cosas. Después Twitter, vaina, esto, Instagram, nada de eso. ¿Para qué? Que salió el informe ahora con respecto a estas redes. Yo solamente uso WhatsApp igual que tú. WhatsApp, más nada. Y tú y yo nos whatsappeamos y me manda todas esas informaciones que gracias. Ustedes no saben todo lo que Pablo me manda, que me ayuda muchísimo. No, ahora salió en el New York Times está demanda de padres contra las redes por la adicción que crean y por los contenidos que tienen. Se están haciendo demandas, salió en la prensa extranjera, para que ustedes sepan que no lo estoy inventando, New York Times, sale que hay demandas a las compañías estas de padres, de familias, de maestros, por la adicción que crean esta vaina de las redes con los muchachitos, con los jovencitos, que hasta la cuestión del bullying y de todo, muchísimas cosas de esa naturaleza. Demanda que están haciéndose en los tribunales de Estados Unidos. Pero déjame decirte que eso viene inclusive desde las élites, porque ahora salió una famosa bandera de los pedófilos. La famosa bandera de los pedófilos que ya no se pueden... ya no se pueden ni señalar en los medios, porque eso crea posibilidades de que te demanden y una serie de tonterías como esa. Yo le hablé a ustedes sobre eso. O sea, pero ¿quién protege a los niños abusados? ¿Quién los protege? En las redes, la bandera de los pedófilos, que nosotros, así como hay una bandera de los ojos, de los travestis, homosexuales, que de los LGBT, XYZ. Qué sé yo, ¿verdad? La bandera es famosa de esto. Y que si tú quieres ser varón, tú eres varón, o que tú seas hembra. Y si yo quiero ser hembra, entonces al otro día. Y si yo quiero ser un niño también. Y si yo quiero ser un niño ahora, y si yo quiero tener una relación con un niño, ya está la bandera de los pedófilos, azul arriba, para los que tienen esa, ¿verdad? Con los niños. Con los niños varoncitos. Y rosado abajo. Rosado abajo con los que son las niñitas. Blanco en el medio con los babies. Con los babies también. Con los babies. No, el blanco es la pureza. Pero y el amarillo es con los babies. Esa es la bandera de los pedófilos. Pero y tú no le puedes decir nada. Todo eso son preferencias sexuales. Preferencias sexuales. La bandera de los pedófilos. Ya, o sea que la pedofilia también ya está aceptada. Pero ¿a dónde carajo es que vamos? ¿Qué es lo que es todo esto, Por ahí es que vamos. Pero, ¿verdad? Los muchachos aquí están oyendo esto. ¿Para dónde es que nos quieren llevar? Bueno. ¿A dónde? Porque esto no es inteligencia artificial. Esto es seres humanos proyectando que tú tienes derecho a violentar un niño. Pero hay élites en eso. ¿Hay élites en eso? Eso es lo triste del caso. Hay élites dominantes, poderosas, que están en eso. Sí. Entonces, parece ser que el día que esa inteligencia artificial también cubra estos aspectos, si ahora no, si ella no se ha metido en eso, imagínate cuando se meta en eso. Entonces, yo no sé, ¿será que es verdad que la civilización humana, la de nosotros, va a desaparecer o debería desaparecer para seguir toda esta ruta? Yo no entiendo para dónde diablo que vamos. Yo lo juro, no sé. Esta asquerosidad yo no la entiendo. No la entiendo. Esta vulgaridad, esta asquerosidad, todo esto y nada es nada, no la entiendo. Bueno, Pablo, entonces, óyeme la que te tengo aquí, que te la tenía porque la acabo de sacar y nos quedan unos pocos minutos. Atención, Washington Post de esta tarde
Los republicanos contrarrestan el anuncio de Biden con un video distópico asistido por inteligencia artificial. Los republicanos, esto es Washington Post de esta tarde, los republicanos han hecho, después que Biden ya anunció hoy martes que se iba a repostular para la presidencia, dice, poco después de que el presidente Biden anunciara su candidatura a la reelección el martes, hoy martes, el Comité Nacional Republicano respondió con un video propio que ofrecía un mensaje bastante predecible. 4 años más de Biden serían malos para el país. Pero la producción fue cualquier cosa menos de la vieja escuela. El anuncio de 30 segundos que prevé un futuro distópico, en lugar de utópico, distópico, de males. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Utópico es la felicidad, lo distópico es de males, de cosas terribles, infernales. Prevé un futuro, el anuncio de 30 segundos de los republicanos, que prevé un futuro distópico durante un segundo mandato de Biden, se construyó completamente con imágenes de la inteligencia artificial, dijo el RNC. El video comienza con una voz tensa de Biden dirigiéndose a mis compatriotas estadounidenses y plantea la pregunta, ¿qué pasaría si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelegido? Él mismo se plantea. Se muestra entonces, siguen imágenes que el RNC dijo que fueron generadas por inteligencia artificial. ¿Ok? Ese es el Comité Nacional Republicano, el RNC. Dijo que fueron generadas por inteligencia artificial junto con informes falsos de lo que parecen ser reporteros de noticias. Se muestra a una China envalentonada invadiendo a Taiwán. Se muestran escaparates cerrados mientras se les dice a los espectadores que 500 bancos regionales han cerrado, lo que ha provocado que los mercados financieros caigan en picada. Se muestra una masa de migrantes cruzando un río mientras se les dice a los espectadores que la frontera de los Estados Unidos ha sido invadida por una oleada de ilegales y se ven tropas militares en las afueras de San Francisco mientras se informa a los espectadores que la ciudad ha sido cerrada debido al crimen y también al fentanilo. Eso es parte de lo que ha hecho la inteligencia artificial contestando el anuncio de Biden. ¿Qué sí. te parece, Pablo? Bueno, me parece, lo triste del caso es que quizás tengan razón, porque para mí hay mucho de distópico sí. con Biden y mucho de distópico con Trump. Trump, así mismo. O sea, sí. que ambos, que ninguno de los dos presenta como buenas características para dirigir una nación tan poderosa como Estados Unidos. Eso sí es verdad. Imagínense que ya están haciendo los anuncios para contestarle a Biden con inteligencia artificial. Lo mismo que hicieron con el Papa, que lo sacaron con un abrigo, que están haciendo cuestiones de esa naturaleza. Que hay que tener cuidado, señores. Hay que tener cuidado. Bueno, Pablo, entonces nos seguiremos viendo mientras haya la oportunidad de conversar humanamente, ¿eh? Sin, con nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestros odios y nuestros amores. Sin tecnología disruptiva por el medio. Por el medio. Señores, a ustedes esperamos que esto les haya servido. Vamos a hablar, si hablamos con Juan Ariel también, que lo vamos a invitar. Y recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, que es tu marca país, y a los productos Rica también. Gracias, nos vemos mañana.